Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy vamos a decorar el entryway table, la mesa de la entrada, y también vamos a decorar mi comedor. Espero que disfruten este video, que les dé alguna idea para decorar su casita o alguna área que tengan muy similar a la que vamos a decorar el día de hoy. Vamos a utilizar estas piezas que están viendo ahorita. Como pueden ver, son colores neutrales, un color beige con un toquecito de color naranja. Como pueden ver en esta calabaza que dice Hello Pumpkin, esta placa la utilizamos el año pasado, así que la vamos a reutilizar otra vez. Tiene esos colores que estoy poniendo en esta ocasión, en este año, así que nos vamos a quedar con esta plaquita. También voy a estar utilizando unas espigas de trigo. Estas espigas las compré en la tienda de Hobby Lobby por si alguna de ustedes les interesa. También estas calabazas preciosas como en un estilo de suéter, suéter y a la vez como de terciopelo, no sé, tienen un estilo diferente, me gustaron mucho. Estas son de la tienda de Walmart. La verdad que no planeaba comprar, pero hay deals o ofertas que a veces no se pueden dejar pasar, chicas. Estas solamente costaban $3 y se me hicieron un steal a deal, como dice por ahí. Así que me traje dos de ellas y son las que vamos a estar utilizando hoy. También esta otra plaquita o calabacita, perdón, que ya la tengo del año pasado. Y está también en color beige, blanco, whitewash, deslavado, algo así. Y con madera. O sea que todo va al mismo estilo porque mi mesa es rústica, como ya muchas de ustedes saben. También voy a estar utilizando esta placa que dice Begin Each Day with a Grateful Heart. Y esta plaquita ya la tengo conmigo también de hace tiempo. Ya tiene unos meses conmigo y me gusta mucho. Dice, comienza tu día, comienza cada día con un corazón agradecido. Y el mensaje me parece perfecto, correcto y como debe de ser. Así que planeo dejarla una vez más. También voy a estar utilizando una base que yo creo que esta base ya la han visto anteriormente también. Porque ya la he tenido aquí al mismo tiempo que puse la placa. Se me hace que puse esta base que tiene un estilo de honeycomb. Y se mira bien, me gusta. Aquí es donde pongo las varañas cuando la decoro. Pero chicas, no podemos dejar un toquecito de glamour también. Ustedes saben que me encanta lo que es rústico, pero yo siempre le mezclo un toquecito que se mire elegante sin llamar tanto la atención, pero que se mire elegante también. Así que vamos a utilizar ese candelabro hermoso que vino de la tienda de Burlington hace un tiempo, que tuvieron una oferta súper grande para mí. Yo me lo compré, se me hizo muy elegante, así que lo vamos a estar utilizando hoy. Y también vamos a utilizar estos candelabros que ya los tengo conmigo, también son rústicos y han permanecido ahí en esa mesa ya por un tiempo. Me gusta el estilo que le da, así que los vamos a volver a incorporar. Y con esas velas de LED también voy a estar utilizando esta plaquita que dice Stay a While. Esa también la utilizamos el año pasado, si se recuerdan, las que están ya aquí conmigo desde hace tiempo. Decoramos la temporada pasada con esa plaquita que dice Stay a While. Y pues eso es todo lo que vamos a estar utilizando el día de hoy, chicas, para decorar. Espero que disfruten el video del día de hoy. Como les digo, que les dé alguna idea. Y también vamos a decorar más adelantito pues mi comedor. El comedor también lo vamos a decorar sencillo, así que vamos a comenzar. Estas espigas se me hicieron súper apropiadas para este jarrón. No sé, se me hace que fueron las espigas perfectas, el tamaño, el color. No tuve que cortarles ni nada. Me gustaron la altura que tenían y así fue como las dejé, porque cuando las puse se me hicieron que resaltó mucho el cuello de la botella, de la base. Y me encantaron mucho. Aparte de que como van a estar atrás de este cuadro, de esta placa, pues entonces no se va a ver mucho lo que era la base, así que quería que resaltaran también pues más las espigas y se me hace que se miran muy bonitas, aparte de que son bien otoñales. El color quedó perfecto, creo yo, para la mesa. Y
ya con esos candelabros, en mi opinión, también considero que ya se mira bonita, así súper sencilla, pero todavía le voy a añadir este toque de glamour con esta base que les digo que tiene piedritas en la parte de arriba. Es pues de cristal y se me hace también muy elegante. Y ya para terminar la parte de arriba, vamos a dejarla con la calabacita de madera, que se me hace que así quedó perfecta. Y ya en la parte de abajo voy a estar poniendo lo que es la placa esta que dice Hello Pumpkin y las otras dos calabacitas que les mostré de Walmart. Decoración de otoño sin su veladora, chicas, no podemos dejarla fuera. La vela es esencial en la decoración de otoño porque ya ustedes saben que los olores de esta temporada son los olores a calabaza con canela, y estos olores nos recuerdan cuando entramos a casa y olemos cuando llegamos de algún lugar, o simplemente cuando estamos en casa y estamos quemando nuestra vela, nos recuerda, nos recalca que estamos viviendo la temporada del otoño. Así que igual que en Navidad, Navidad es lo mismo. Me gustó mucho esta vela porque estaba un poquito rústica, se me hizo rústica la tapita de madera. El color de la botella es un color ámbar, como un color naranja oscuro, que era el toquecito que le estaba poniendo. Así que pues me encantó, y pues aprenderla ya para que dejara la casa oliendo a calabaza, chicas. Y así fue como quedó la decoración del día de hoy de la mesa de la entrada. Espero que les haya gustado, que les haya dado alguna idea para decorar su casita. Ya por último vamos a decorar el comedor. El comedor también lo vamos a dejar mínimo con una sola pieza. La verdad es que no sabía qué poner en esta ocasión. Tenía diferentes cosas que quería intentar poner por primera vez. Quería mostrárselas, pero para no hacer largo el video, chicas, ya no se las mostré. Estoy enamorada de una canasta que encontré. No es una canasta, es como un frutero tipo canasta, no sé, algo hermoso. Es todo lo que les puedo decir. Me enamoré de esa canasta donde la vi y la tuve que comprar. Estaba tentada a ponerla, pero sentía que no le hacía mucha altura, como que le faltaba tamaño. Entonces voy a ponerla en otro lugar, yo creo, de la casa. Pero me enamoró esa canasta para ponerla en medio de la mesa. Es una canasta rústica, o como una base de frutero rústico precioso. En otra ocasión se las voy a mostrar,
pero al final decidí poner mejor este florero que pinté. Era un florero en color rosadito, lo pinté en color oro y decidí poner estas flores que me encontré en la tienda de Joann's. Nunca había puesto en flores, nunca había puesto un color tan claro en mi casa. Es la primera vez que voy a poner este color, que es como un color vinito, entre vinito, un color beige, rosadito, no sé. Un color medio rarito, pero es claro. Y ustedes saben que en estas temporadas ya abundan la variedad de colores. Y la verdad que en flores sí, yo no había puesto nunca un color así, pero me gustó. Y más que nada me gustó el precio, porque pagué solamente $1.25 por cada rama. Entonces se me hicieron muy baratas, chicas. Y decidí dejarlas así en este jarrón. Yo creo que los candelabros los voy a utilizar para la temporada de Acción de Gracias. Así que así fue como lo dejé en esta ocasión, el comedor sencillo. Pero de todas maneras tiene ese detalle de otoño, porque las hojas son de otoño. Y pues así lo vamos a dejar por esta ocasión. Espero que les haya gustado. Como les digo, que les haya dado alguna pequeña idea para decorar su casita, mis chicas. Esto ha sido todo de mi parte por el día de hoy. Las voy a dejar y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Thank you.